continuación, Chiapas al cierre. Estatal de Protección Civil de Chiapas, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, activa las alertas amarilla preventiva, toda vez que se aproxima a Chiapas la tormenta tropical Lisa, que va a generar mucha lluvia para los días jueves y viernes, esto en cualquier parte del territorio de Chiapas. Por lo tanto, las autoridades de los tres órdenes de gobierno estamos ya preparados en coordinación y en este momento hacemos el llamado a la población en general a que no se confíe, que extreme precauciones, principalmente dos cosas: que se aleje de los márgenes de los ríos porque puede haber incremento súbito de los niveles de los ríos y el agua puede arrastrar incluso vehículos, y lo segundo es alejarse de las montañas que ya están saturadas de humedad y que pueden provocar derrumbes o deslizamientos de laderas. Les pedimos estar muy atentos por mucha lluvia provocada por la tormenta tropical Lisa para los días jueves y viernes. De hecho, el modelo de pronóstico apunta que efectivamente en las próximas horas evolucionará a la categoría de huracán, con impacto en Belice, porque esta tormenta se formó en el Mar Caribe, y una vez que toque tierra en Belice, en Quintana Roo, se degradará a depresión tropical. Sin embargo, en Chiapas, por las zonas de montañas, sabemos por experiencia de años que los vientos no son nuestra principal vulnerabilidad, pero sí la lluvia y los escurrimientos que provoca en zonas de montaña, que provoca desbordamiento de ríos o deslizamiento de laderas. También incrementa el riesgo en la red carretera federal y estatal, y ahora con este puente largo, en donde muchas familias visitan los panteones por el Día de Muertos, pues incrementa el riesgo de posibles accidentes carreteros. Por eso estamos coordinados todas las autoridades, pero lo importante es que la población perciba también el riesgo. En este momento está despejado el cielo en Chiapas, hay una percepción de que todo está en completa normalidad. Sin embargo, las imágenes de satélite y los modelos de pronóstico nos confirman de esta tormenta tropical que será huracán. Y finalmente, para Chiapas, lo que nos provoca mucho peligro son las lluvias torrenciales. Las regiones más vulnerables para esta tormenta Lisa es la región selva, la región Tulijá, Maya, Tulijá, Celtal, Chol. Me refiero a Palenque, Chilón, Salto de Agua, Yajalón. Incluso no se descarta alguna lluvia importante en la región de Los Altos o la meseta Comiteca. Las recomendaciones para la población es extremar precauciones. Si no es necesariamente imprescindible viajar en esa zona, en las carreteras, hay que posponer el viaje, y si lo hacen, pues que lo hagan con mucha, mucha precaución, porque van a encontrarse con lluvias, sobre todo los días jueves y viernes de esta semana.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena tarde, muy buena noche, ya qué gusto saludarlo. Primero de noviembre estamos iniciando un nuevo mes, pero además viviendo estas fiestas, estas tradiciones mexicanas que realmente luego se vuelve una fiesta. Así es que qué gusto saludarlos. Soy Efraín Meneses, son más de las 7 de la noche y estamos en vivo desde la capital chiapaneca transmitiendo desde la Torre Digital, la Torre Multimedia. Por supuesto, le tenemos todo lo más relevante. Usted escuchaba estos antecedentes, alerta amarilla para Chiapas. Ahorita se ve tranquilo, pero va a llover mucho, así es que hay que estar muy pendientes de las noticias. ¿Qué le parece? Si comenzamos, porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Inicia noviembre y alerta amarilla para Chiapas por lluvias. En panorama nacional, Lisa se convertirá en huracán, pegará como categoría 1 y afectará a varios estados. Panorama internacional, con altar y plegarias rinden homenaje a víctimas de estampida en Seúl. Tendencias y noticias en redes sociales, bendita Champions, ceremonia y Día de Todos los Santos son los temas esta tarde. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este martes en Chiapas al cierre. Y efectivamente estas tradiciones mexicanas, estas costumbres mexicanas las estamos viviendo en el diario de Chiapas, siempre conservando, por supuesto, lo que es tan nuestro. Y el Día de Muertos, recordar a quienes se nos han adelantado en el camino de la vida. Le platicamos un poco a los amigos de radio, estamos viendo imágenes de este altar tradicional que tenemos dentro del set de televisión, recordando a seres queridos, por ejemplo, a los integrantes de esta gran familia del diario de Chiapas, que ya no están físicamente con nosotros, pero ellos nos acompañan y hacen grande esta gran empresa. Y por supuesto, desde el cielo nos cuidan y nos ayudan para que siga creciendo el diario de Chiapas. No podía faltar, por supuesto, la flor de cempasúchil, las frutas, los dulces tradicionales, que son tan propios de nosotros mexicanos y en particular de los chiapanecos, el puxinú, en fin, la calabacita, todos estos elementos que hacen ese misticismo, esa magia para recordar a quienes ya no están con nosotros y que por supuesto compartieron en vida todo esto que es parte de lo que hay que disfrutar. Así es que gracias a usted y qué gusto saludarlo el día de hoy. Soy Efraín Meneses y efectivamente, como usted puede ver, le platicamos también a los amigos de radio. Hoy venimos caracterizados, un Catrín aquí a sus órdenes, acompañado de dos Catrinas aquí en el set de televisión, pero muy gustosos dando la información. Ya estamos en las redes sociales, Diario de Chiapas, la cuenta en Twitter, para que usted nos siga, nos retuitee. Ya estamos, por supuesto, compartiendo en Twitter la cuenta en Instagram. Sígala también, Diario de Chiapas Oficial, ahí puede ver también nuestros avances. Además, TikTok, vea los videos en TikTok. Si usted es tiktokero, tiktokera, ahí está, arroba Diario de Chiapas, la cuenta. Y, por supuesto, no puede faltar la radio del diario contigo a todos lados, 97.7 de frecuencia modulada. Así es que gracias por sintonizarnos, gracias por estarnos escuchando y por estarnos viendo. Esperamos sus comentarios en vivo, por supuesto, para interactuar con usted. Y por lo pronto, vamos a iniciar con información. Al empezar este espacio, usted se habrá dado cuenta que compartimos esta alerta amarilla. Ojo, esto es muy importante lo que decía Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil en el estado. Ahorita Chiapas está en calma, cielos despejados, todo se ve bien, pero de acuerdo al pronóstico, va a llover mucho a partir de mañana miércoles. Jueves y viernes se va a intensificar, así es que es importante que usted tome las previsiones porque esta tormenta tropical ya prácticamente convertida en huracán categoría 1 va a impactar mucho a Chiapas. Así es que, ¿qué le parece si vamos con la información? Porque además de Lisa, también está el frente frío número 7. Nos encontramos en Protección Civil del Estado. Se hace un llamado de alertamiento a la sociedad chiapaneca derivado de la tormenta tropical Lisa, que estaría golpeando pues parte del territorio chiapaneco en lo que respecta al miércoles y jueves de esta semana, por lo que hay que tomar las precauciones. Este es el llamado de la Secretaría de Protección Civil a través de su titular, Luis Manuel García Moreno.
Con el propósito de seguir fortaleciendo las acciones preventivas en el estado de Chiapas y ante lo que sería el impacto y afectaciones de la tormenta tropical Lisa y del frente frío número 7 en Chiapas, instancias como Protección Civil y la Conagua trabajan de manera conjunta y exhortan a la población a tomar las precauciones necesarias. Y es que habrá lluvias intensas como también bajas temperaturas en diversas regiones de la entidad. En este sentido, Luis Antonio Cabrera, director técnico de la Comisión Nacional del Agua, refirió que se tendrán lluvias en diversas regiones, principalmente en el punto norte del estado de Chiapas. Ha permanecido como tormenta tropical todo el día de ayer. Se está moviendo a una velocidad de 22 kilómetros por hora el día de hoy y tiene vientos sostenidos el día de hoy en la mañana de 75 kilómetros por hora. En este mismo sentido, Protección Civil del Estado, a través de su titular Luis Manuel García Moreno, refirió que se tienen activos 674 refugios temporales en la entidad. Sin embargo, se tiene previsto se tenga mayor impacto o mayor movimiento en la región norte, es decir, localidades como Palenque, Pichucalco, entre algunas otras, por lo que se deben de tomar las diversas precauciones necesarias, considerando que en estos puntos se tendrá el impacto o toque de tierra de la tormenta tropical. Donde va a tocar tierra es en Belice. Belice se caracteriza, al igual que la zona norte de Guatemala, la zona del Petén, por ser una zona de planicie. No hay montañas, entonces no detiene al sistema tropical, es decir, va a pasar de largo. Y en el caso de Chiapas, estará tocando tierra en la cuenca de los Usumacinta, en el municipio de Palenque, en el municipio de Ocosingo, de acuerdo a modelos de pronóstico. Hay que recordar, el frente frío número 7 estaría ingresando a territorio chiapaneco el próximo domingo, lunes, por lo que se tendrá pues de lluvia y también frío en gran parte del estado de Chiapas. Se pide a la población a tomar las precauciones necesarias y con esto evitar mayores riesgos. Para Diario Media Group, Eden Gómez. Así es que hay que estar muy pendiente de la situación climatológica en las próximas horas. Por favor, ya escuchó, incluso las recomendaciones, no hay que viajar si no es necesario. Jueves y viernes, mucho potencial de lluvia en todas las carreteras del estado de Chiapas. Por lo pronto, vamos a otros temas, nos adentramos a lo que tiene que ver precisamente con este día y el día de mañana, esta tradición tan mexicana en los chiapanecos y en los mexicanos. Así es que vamos a San Cristóbal de las Casas. Nuestra compañera corresponsal Yanet Hernández tiene información importante porque allá refuerzan la seguridad en los panteones de ese bonito lugar. Adelante, Yanet, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, te saludo de San Cristóbal para informarte que con motivo a las celebraciones del Día de Muertos 2022, los elementos de la Policía Municipal en coordinación con la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Estatal Preventiva, Tránsito, Protección Civil y Cruz Roja Mexicana mantienen un dispositivo especial de seguridad en el panteón de esta ciudad, el cual arrancó el 29 de octubre y concluirá este 2 de noviembre, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la ciudadanía que acude a visitar a sus fieles difuntos. Así también mantienen patrullajes preventivos de seguridad en diferentes puntos de la ciudad, en donde hay una mayor concentración de personas, como son el centro de la ciudad, plazas y mercados, así como dentro y fuera del panteón, para brindar apoyo en caso de ser necesario a los sancristobalenses y visitantes. Importante esto que se está haciendo en San Cristóbal, sobre todo porque debe haber seguridad, la gente puede estar tranquila si está allá en esta bonita ciudad, en este pueblo mágico y en estos puntos que van a concentrar a mucha gente estos días. Yanet, también en ese contexto, ayer un desfile de catrinas y catrines. Así es, la noche de este lunes, cientos de catrinas y catrines desfilaron por las principales calles de San Cristóbal para iniciar la fiesta de Día de Muertos, en donde participaron niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres vestidos de trajes regionales de Chiapas, caracterizados de muerte. Los participantes iniciaron el recorrido en el barrio La Merced, al poniente de la ciudad de San Cristóbal, donde aproximadamente 500 personas caracterizadas de catrines y catrinas se hicieron presentes. Por las calles se veían a las catrinas ondear su amplia falda negra con flores de colores, detrás de ella un grupo de calaveras con el traje de parachicos, otras más con su gran resplandor y vestidas de tehuanas. El desfile comenzó con carros alegóricos desde el Puente Blanco para avanzar por toda la calle Diego de Mazariegos, continuar por la General Utrilla y finalmente arribar a la calle Guadalupe Victoria, donde culminó con un show artístico-cultural. Algunos de los participantes dijeron que este desfile
lo realizan desde hace 3 años. Hasta aquí el reporte, muy buenas noches. Gracias, Janet. Importante la información. Qué bueno que las tradiciones se vivan allá en ese bello lugar, bello pueblo mágico. Si vemos a mucha gente que salió también caracterizados a vivir esta tradición. Gracias, Janet. Estamos al pendiente. Lluvias, no hay nada, ¿verdad? No, hasta este momento todo está tranquilo y pues aprovechar a quienes nos escuchan y ven a través del Diario de Chiapas que vengan a San Cristóbal a disfrutar de estas fiestas. Mañana es el 2 y hay muchos altares, en el panteón está repleto de gente que está llegando a ver a sus fieles difuntos y hay muchas actividades culturales en este Día de Muertos. Perfecto, a pasear si hay oportunidad a San Cristóbal de las Casas. Gracias, Janet, un abrazo, muy buena noche. Buenas noches. Con esta información vamos a promocionarles primer corte, regresamos con más, por supuesto, acá en Chiapas al Cierre. Al regresar, toda la información desde la Perla del Soconusco en Hola Tapachula. Prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Más gas, siempre seguro y a tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación y queremos seguir contigo en todos lados. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola,
¿Qué tal? Ya estamos en línea, por supuesto. Saludamos a la gente que nos ve y nos escucha en Tapachula. Ya estamos con esta sección de Hola Tapachula. Valeria Córdoba está desde allá, desde la Perla del Soconusco. Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante. Muy buenas noches, Efraín. Qué gusto saludarte desde la región Soconusco. Y bueno, ya estamos listos para informarlos de todo lo que está aconteciendo con motivo de las celebraciones del Día de Muertos. Y bueno, comienzo la sección comentándote que el Ayuntamiento de Tapachula, a través del Consejo Municipal de Seguridad, dio a conocer el cierre de las calles y avenidas durante el día de hoy y mañana a los panteones municipales y el Panteón Jardín. Esto, pues, obviamente, como bien mencioné, por motivo de estas celebraciones. Las vialidades que permanecerán cerradas el día de hoy y mañana son el Panteón Municipal, la Décima Norte, la Sexta Poniente, la Doceava Norte y Sexta Poniente y 16 Sur. Y bueno, en tanto a la circulación para el Panteón Jardín, será de la siguiente manera: están cerradas los dos accesos al Panteón por la calle principal de la calzada al Panteón Jardín, a la altura del Oxxo y también a la altura del Modelo Plus, que se encuentra a un costado del parque. Y bueno, las autoridades refirieron que, como siempre, no se permite la ingesta y el acceso a bebidas alcohólicas a ambos panteones, y tampoco está permitido el acceso de mascotas a estos camposantos. Recordemos que todo esto, pues, es con motivo de que se pase en tranquilidad y transcurra sin ningún incidente estos dos días. Y bueno, en otras noticias, justamente, igual seguimos en el tema del Día de Muertos, te comento que aquí en Tapachula tenemos, pues, un panteón muy peculiar, que es el Panteón Municipal. Es considerado, de hecho, un panteón internacional porque se encuentran tumbas de personas de distintas nacionalidades, y te invito a que veamos y escuchemos el material que preparé al respecto de esto. Adelante, Valeria, vamos a esta nota interesante. El Panteón Municipal de Tapachula es considerado como un panteón internacional debido a que en él se encuentran tumbas de personas de nacionalidad china, japonesa, italiana, guatemalteca y alemana. Durante el 1 y 2 de noviembre, turistas provenientes de diferentes partes de la República Mexicana y de otras fronteras acuden al camposanto para llevarles ofrendas a estos fieles difuntos. Este mausoleo también es parte importante de nuestra historia, ya que en él yacen los restos de personajes ilustres del Soconusco, como lo es el general Sebastián Escobar y el político Teodomiro Palacios. Cabe destacar que los actores Gael García y Diego Luna produjeron una de sus películas en este panteón, por lo cual, desde hace algunos años, recibe la visita constante de turistas. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Valeria Córdoba. Y bueno, sin duda alguna, un dato muy interesante y peculiar el que estos grandes actores de talla internacional grabaron aquí su cortometraje en el Panteón Municipal de Tapachula, que obviamente es emblemático de aquí, de la ciudad. Y esta es la información que ha transcurrido durante el día de hoy. Estaremos muy pendientes de lo que se genere el día de mañana, porque recordemos que el día grande, pues, es mañana, y estaremos informando a todo el auditorio de Diario de Chiapas a través de las plataformas digitales y, por supuesto, a través de la radio del diario. Regreso contigo a la capital del estado. Gracias, Valeria. Antes de despedirnos, el día de hoy sabemos que tú estás trabajando y además estás festejando tu cumpleaños. Así es que, en nombre de todo el equipo de producción del Diario de Chiapas, de Diario TV Multimedia y sobre todo de Chiapas al Cierre, muchísimas felicidades por tu cumpleaños el día de hoy. Un abrazo enorme, que te hayan apapachado mucho, y por supuesto dicen los de producción acá que quedan esperando el pastel. Muchas felicidades, Valeria Córdoba. Ella colabora con nosotros en Hola Tapachula desde Diario TV Multimedia, allá en la Perla del Soconusco. Felicidades, Valeria. Muchísimas gracias, Efren, en verdad, y a todo el equipo que conozco muy bien, y les mando un abrazo enorme a todos y a cada uno de ellos, y por supuesto también a ti, y queda pendiente sin lugar a dudas. Gracias, muy amable. Bueno, pues a seguir festejando y a seguir trabajando, y aquí los de producción van a estar pendientes, por supuesto, de tu llegada con pastel acá en la capital chiapaneca. Eso es lo que me indican por acá. Tú no los puedes escuchar, pero ya están muy pendientes. Así es que gracias, un abrazo y nos escuchamos mañana. Claro que sí, nos escuchamos el día de mañana.
Gracias a Valeria Córdoba. Y vamos con más información de este tema, porque también en Tuxtla por primera vez hubo un desfile de catrinas y catrines. A tan solo unas horas de que las personas visiten a sus difuntos en el Panteón Municipal, en el corazón de Tuxtla Gutiérrez, ya se puede apreciar el folclor de las flores coloreando, rodeando las inmediaciones de este camposanto. Las personas que desde hoy visitan las tumbas de sus familiares para que estén limpias y presentables a la espera de amigos y parientes que llegarán a visitar las criptas y pasar un momento con su ser amado. Y ahora venimos a arreglar y para que mañana... Es que podemos, venimos otra vez. Ah, perfecto. No nada más vienen el día de hoy, vienen más días. Mañana y el 2. Ah, perfecto. Sí, bueno, yo así, ¿verdad? Así nos acostumbraron, pues, estar con nuestros seres queridos. No, es mejor venir ahorita que no hay mucha gente que cuando hay mucha gente. Sí. Porque cuando hay mucha gente, pues, todo dejan tirado y ahorita está todo limpio. Y de verdad que los felicito. Los trabajadores se alistan. Desde que comenzaron las visitas, los jóvenes cubeteros están a la mejor disposición para apoyar a las familias que lleguen a limpiar el mausoleo de su ser amado. ¿La respuesta? Sí, hay gente ahí. Hay gente, pero no está muy escaso el trabajo. Sí, pues poco a poco. ¿Y cuántos son ahorita que van a estar trabajando para allá los 10? Ah, vemos varios ya. ¿Cuántos más o menos? Unos 30. La seguridad es vital para tener el orden en estos días en los panteones de la ciudad y principalmente el camposanto de Tuxtla, que no es la excepción. Pues hasta ahorita habemos 8 elementos acá, ya mañana pues ya sería más. Sí, ahorita todas las puertas están abiertas, sí, y en cada puerta pues hay 2 compañeros o 1 compañero. ¿Sí se ve la afluencia de gente? Sí, estoy viendo poca gente, pero ya el día de mañana, que es día ya principal, pues sí, ya viene más, sí. Así es. Todos tenemos a un familiar, a un amigo o alguien muy cercano enterrado aquí en el Panteón Municipal. Desde que pisamos este camposanto, podemos sentir con esa sensación de que vamos a estar muy cerca de él. Como yo siempre digo, que el recuerdo de los vivos hace la vida de los muertos. Muerto está el que definitivamente lo dejamos olvidado. Que siempre vivan en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza. Bien, y vamos con más información. Nos enlazamos con nuestro primero corresponsal, Edgar Ruiz, y es que con estas festividades, con estas tradiciones también, obviamente uno recuerda todos esos cuentos, todas esas leyendas, todas esas anécdotas, y además hay gente que se dedica a disfrutar de esta oportunidad y atemorizar a otros. Vamos a lo que ocurre con el reporte de Edgar Ruiz. Adelante, Edgar, ¿cómo estás? Te escuchamos. Muy buenas noches, Efraín. Sí, como bien mencionas, pues se vivió toda una fiesta aquí en el municipio de Berriozábal con respecto al Día de Muertos. La celebración estuvo muy apegada a la tradición mexicana, con catrinas, catrines, el sombrerón, lo que es la calaverita y otros tipos de personajes históricos como el charro negro y otras situaciones que se viven en la cultura mexicana. Las actividades iniciaron con los tradicionales altares que se colocaron en el centro de la ciudad por estudiantes de diversas instituciones, quienes hicieron uso de las costumbres de las antiguas generaciones y colocaron las ofrendas, flores de cempasúchil, que fue lo que más resaltó, además de caña, mandarina, naranja, dulce de manzanillita, dulce de calabaza, veladoras, entre otras cuestiones. Esto le dio mucha vista al Parque Central con los diversos altares que se colocaron. Posteriormente comenzó lo que es los concursos. Primero empezaron con los perros, las mascotas se disfrazaron de Drácula, de momia, de personajes como catrinas, arañas. Todo esto llamó la atención, más bien estos niños conmovieron al público por su ternura que mostraran en cada personaje. Por su parte, ya finalmente siguió el festejo con las disfraces de los niños, quienes se caracterizaron de diversas personajes. Hubo caracterización, hubo gritos, aullidos, se disfrazaron de lobos, de vampiros,
catrinas, en su mayoría las niñas catrines, los niños el sombrerón. Hubo una variedad de disfraces que dieron una emotividad a esta fiesta. Posteriormente ya hicieron un pequeño recorrido los niños hacia el kiosco en donde se les entregó dulces. Esto como parte de la celebración de pedir la calabacita o la calabrita en estas fechas. Ya mañana se espera que todas las familias acudan a los panteones en donde ya se han instalado operativos de seguridad para garantizar la integridad de las personas que acudan a los campos santos. Esto es lo que se vivió aquí en Berriozábal. Gracias, Edgar. Estábamos viendo las imágenes de este colorido, de esta tradición, sin duda importantes, y esperemos que todo siga en saldo blanco en Berriozábal y en todo Chiapas. Un abrazo, buena noche. Gracias, Efraín. Buenas noches. Gracias, Edgar, nuestro corresponsal. Vamos a promocionarle segundo corte, regresamos con más información. Por favor, esperamos sus comentarios en vivo. ¿Usted cómo vive estas tradiciones? ¿Cómo vive estas fechas tan importantes para los mexicanos? Esperamos sus comentarios en redes sociales. Promocionales y volvemos. La información está en constante cambio y nosotros también. Conoce los hechos más importantes del estado en el mejor espacio informativo. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. De lunes a viernes, 2:30 de la tarde por Azteca 1. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Gracias por continuar con nosotros. Y por cierto, hay que tener precaución en las calles de Tuxtla y de muchos lugares ahorita por la tarde con muchísimos pequeñitos porque todos andan pidiendo calabacita tía. Así es que hay que pedir precaución. Por favor, vamos al reporte. El secretario de Protección Civil Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Eder Fabián Mancilla Velázquez, pidió precaución para las y los menores que saldrán este martes 1 de noviembre a pedir dulces en la tradición de Todos los Santos. Recordó que cada 1 de noviembre miles de niños salen a las calles en busca de la tradicional calabacita tía. En ese sentido, indicó que los padres deben estar muy atentos a qué dulces consumen sus hijos. Al fin de cuentas, ya así los papás tienen ahora sí la responsabilidad
que saber cuál es el consumo adecuado para sus hijos. Yo creo que aquí ya es una manera más consciente y sensible el saber qué es lo que pueden consumir sus hijos. El funcionario expuso lo anterior luego de los casos que se presentaron en días pasados, en los que cientos de estudiantes se intoxicaron en los municipios de Bochil y Tapachula. Agregó para finalizar que implementarán acciones para salvaguardar la integridad física de la población que acuda a colonias como La Hacienda, La Lomita y Terán, en las cuales se concentra una gran cantidad de niños quienes al grito de calabacita tía van de casa en casa en busca de dulces. Pues regularmente se hace el operativo en todas las colonias. Es muy difícil poder así cubrir todos con la fuerza de tarea que tenemos, con todas las instancias, pero por eso se les pide a la población, sobre todo a los padres que salen con sus hijos a pedir la calabacita, que mantenga siempre el cuidado de ellos, ¿no? Para Diario Media Group, Adriana Santos. Bueno, y ahora sí, le decíamos por ahí, por primera vez en Tuxtla Gutiérrez, ya desfilan catrinas y catrines. A pocas horas de iniciar con los festejos del Día de Muertos, la tarde-noche de este lunes 31 de octubre, la avenida central de Tuxtla Gutiérrez fue escenario de la primera caravana de catrinas y catrines. Para preservar las tradiciones mexicanas a pie y en vehículos decorados, cerca de 500 personas con disfraces alusivos a la fecha se dieron cita para caminar hacia el centro de la ciudad, dando un espectáculo colorido a su paso a las familias que, atraídas, se acercaron a apreciar dicho desfile. Esta es la primera vez que se realiza la actividad en la ciudad, en esta ocasión de la mano de la iniciativa privada. Esperan que en los próximos años sean más personas las que se sumen a este movimiento y marcar un precedente para que las catrinas y catrines salgan a pasear en las calles de Tuxtla Gutiérrez. Para Diario Media Group, Adriana Santos. Bien, y vamos con más información porque es importante, si usted vive en la capital chiapaneca, que tome en nota, porque en el marco de esta celebración tradicional del Día de Muertos se instalarán dispositivos de seguridad y en los principales panteones de la ciudad, pero además habrá cierres viales que dan inicio desde ayer 31 de octubre a las 9 de la noche y continuarán hasta el 2 de noviembre a las 8 de la noche, es decir, hasta mañana a las 8 de la noche. En todos los puntos habrá personal de Dirección de Tránsito Municipal coordinando la circulación y proporcionando información sobre rutas alternas. Esto es en las inmediaciones cercanas a cada uno de los panteones principales en Tuxtla Gutiérrez para que tome sus previsiones. Bien, y vamos a más información. Pide el arzobispo tener cuidado al mezclar la fe con nuevas creencias. Por estar buscando caminos fáciles, cada vez son más las personas que se arriesgan a estar en manos de gente que lucra con la fe y la esperanza, llegando incluso a mezclar elementos religiosos con otros que no lo son. Así lo alertó el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla. Hay gente que juega y hace negocio con la fe frágil de mucha gente, porque nuestra gente nos va buscando como seguridades. En la opinión del clérigo, la población debe tener cuidado, evitar que los mercaderes de la fe lucren con su dinero o los involucren incluso en actividades que pueden resultar peligrosas. El único que hace todo es Dios, y todos los santos pueden ayudarnos. Pero creo que lo importante es que Dios nos ayuda también según nuestra vida. Entonces yo uso, no vendamos nuestra alma al diablo en ese sentido. Porque si nos metemos por una falsa, el mal nos puede aprisionar y nos puede esclavizar. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Y vamos con más información. Piden poner atención a los precios. Eso lo pide la UDECO. Vamos a ver.
La delegada de la zona sureste de la Oficina de Defensa del Consumidor, Fernanda Elena Trujillo Gutiérrez, pidió a la población que busque los preciadores que han colocado en diversos establecimientos para que no paguen de más por un producto, especialmente durante temporadas como la celebración del Día de Muertos o la Navidad. Trabajamos vigilando, colocando preciadores en establecimientos donde se comercialicen productos como, bueno, panadería, florerías, abarrotes, todo ese tipo de tiendas también que venden souvenirs, disfraces, accesorios o motivos de decoración o cosas para los de los difuntos o para arreglar las ofrendas. ¿Alguna sanción que se contemple si no se respetan los reglamentos que ustedes están poniendo? Mira, estamos de hecho haciendo visitas de vigilancia, visitas de verificación para aquellos establecimientos que estén incumpliendo con las ofertas o promociones que estén instaurando en este periodo, pero también estamos colocando preciadores para que los consumidores tengan conocimiento de cuál es el precio que van a estar tarifando, ¿sí?, en los diferentes comercios. Comentó que hasta este lunes no han recibido ningún reporte de reventa de productos como flores o veladoras que, después de haber sido colocados en las tumbas, se estén ofreciendo de nuevo a los compradores. Sin embargo, sugirió hacer estas compras en lugares establecidos. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Así es, importante la información para estar supervisando precisamente todos los precios y no haya abusivos. Y bueno, vamos a otro tema. Se atendió petición popular al terminar el horario de verano. En Chiapas, durante los 26 años que se aplicó, la mayoría de las comunidades rechazó el horario de verano y con su cancelación este sábado 30 de octubre, finalmente se atendió una petición popular que, salvo la zona fronteriza norte y el estado de Quintana Roo, será aplicada en el resto del país. Así lo comentó el legislador federal Jorge Luis Llavena Barca. No olvidemos que Chiapas tiene una vocación de turismo y del campo. La verdad es que se sufría mucho. Creo que los señores del campo siempre mantuvieron el horario de Dios que ellos conocían, casi nadie modificaba su horario. Creo que la vocación de Chiapas, la vocación natural del estado, como ya lo comentaba, es el campo y el turismo. No, aquí no hay mucha industria, no hay mucho comercio, no hay una relación como lo tienen los estados de la frontera. Quiero decirles que este horario en algunas regiones del país sí se va a mantener. O sea, habrá horarios estacionarios para algunos estados, principalmente del norte, como son Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, que ellos tienen una relación comercial y financiera con Estados Unidos. A ellos sí les beneficia, entonces se va a establecer para ellos. Y es que, de acuerdo con el diputado, entre las razones que hacían impostergable la decisión de terminar con el horario de verano está que nunca representó un ahorro energético para los hogares y tampoco para el estado mexicano, como tampoco tuvo un menor impacto ambiental en la producción de energía. Además que la modificación del reloj biológico por este cambio sí reportó algunos inconvenientes entre los habitantes. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Bien, y vamos a retomar el tema de estas tradiciones mexicanas, porque en todo Chiapas, sin duda, toda la gente con mucho fervor anhela a sus seres queridos y la visita a los panteones es una de las principales actividades. Y Comitán de Domínguez, la meseta comiteca, no es la excepción. Por eso nos vamos a enlazar con nuestra compañera corresponsal, Adibeth Morales. Ella nos tiene la información de lo que está ocurriendo allá en Comitán de Domínguez y efectivamente tienen información al respecto. Ada, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por contestarnos. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Israel? Muy buenas noches. Te comento que desde las primeras horas de este día, primero de noviembre, las autoridades municipales de Comitán reportaron importante afluencia de visitantes en el panteón municipal. Las corporaciones policíacas que se encontraban en el lugar informaron que en este primer día de Todos los Santos acudieron al panteón aproximadamente más de 1,000 personas que llevaban en mano flores, velas, alimentos para convivir en familia en estas tradicionales fiestas por Día de Muerto. Durante el recorrido que hicimos por el panteón municipal, tanto en la parte exterior e interior, había un fuerte dispositivo de seguridad para brindar atención y apoyo a todos los visitantes. Se prevé que para mañana 2 de noviembre se estima una mayor afluencia de personas en el panteón municipal. Te comento, Frank, que se está llevando a cabo una callejonada por Día de Muertos y también el día de mañana habrá un depósito
de ofrenda por las víctimas del COVID. Se estarán llevando otras actividades culturales en este municipio por el Día de Muertos. Hasta aquí mi reporte, Efraín. Muy buenas noches. Pues gracias, Ada. Estamos viendo muchísimos visitantes allá en el Campo Santo de Comitán, sin duda unos lugares también más visitados. Vemos que también adornan y ponen algunos elementos, pues, en el contexto de esta festividad, ¿no? De los chiapanecos y los mexicanos. Así es, Comitán se está luciendo por tener unos los mejores adornos, tanto en el parque y aquí en el panteón municipal. Se luce muy bonito todos los adornos que decoraron esta vez por estas festividades. Realmente el turista está encantado, tanto los visitantes también están muy contentos por la forma en que realizaron estas tradicionales fiestas de Día de Muertos, y las decoraciones fueron elementos básicos en esa temporada. Perfecto, pues gracias, Ada. Sí, imágenes muy bonitas, así es que quien tenga oportunidad también pueda visitar Comitán de Domínguez, otro de los pueblos mágicos que tenemos en Chiapas. Un abrazo, Ada, buena noche. Buenas noches. Ahí está la información desde Comitán de Domínguez. ¿Qué le parece si vamos al tercer corte promocional de esta noche? Regresamos con más acá en Chiapas al Cierre. La información está en constante cambio y nosotros también. Al terminar el día, infórmate en el mejor espacio informativo. Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, al terminar Hechos con Javier Alatorre por Azteca 1. Versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos. Martes y jueves por Diario de Chiapas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Qué bueno que sigue con nosotros. ¿Y qué le parece si vamos a la información de la pandemia? Vamos a ver con la COVID, cómo vamos con la COVID-19. Estadísticas, reportes, información. COVID-19. Bien, y la información que tenemos precisamente de acuerdo a la Secretaría de Salud en las últimas horas, pues es de que se han presentado pocos casos en la capital chiapaneca. Estamos hablando, perdón, en el estado, estamos hablando de 7 casos en total en todo el estado. Y los casos nuevos fueron en Tuxtla Gutiérrez, 5 casos.
Tuxtla Chico con 2 contagios y bueno, afortunadamente sin ninguna defunción más en toda la geografía chiapaneca. Los pacientes positivos al virus pues son 3 hombres y 4 mujeres en edades que van desde los 25 a los 59 años. De los 7 reportados, 3 padecen hipertensión, diabetes y obesidad y el resto sin ninguna enfermedad crónica que complique su situación. La Secretaría de Salud sigue recomendando durante estos días de asueto respetar las medidas de higiene y protección, principalmente a quienes visitan los panteones en estas fechas para evitar contagios. Asimismo, seguir las medidas preventivas para evitar criaderos del mosco transmisor de dengue, chikungunya y zika. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. Y vamos a esta información. Piden de su ayuda para localizar a un trailero que transitaba sobre el tramo que conecta a Berriozábal y habría desaparecido ayer lunes, por lo que su familia pide el apoyo y puedan dar con su paradero. A través de redes sociales y en una página oficial de Traileros de México se difundió la noticia de que Miguel Ángel Gómez Padilla, mejor conocido como El Cotorro, habría atracado su unidad y se lo habían llevado retenido, por lo que familiares y amigos han comenzado a difundir la imagen del chofer desaparecido y de su unidad a fin de que la sociedad pueda brindar cualquier información al respecto sobre su paradero. Fue la mamá del chofer desaparecido que afirmó que desapareció cuando transitaba entre Ocosocuautla y Berriozábal, por lo que desea que cualquier información se la hagan saber a las autoridades. Se desconoce si ya se presentó la denuncia formal ante autoridades competentes, además de que hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha emitido ningún comunicado con ficha de desaparición de esta persona. Por su parte, compañeros del Servicio de Transporte Pesado han mostrado su solidaridad a través de las redes sociales, deseando que pueda regresar pronto con bien a su casa. Bien, y vamos a la siguiente información. La Fiscalía General de la República obtiene sentencia contra 4 personas por portación de armas en Chiapas. El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, por conducto de su representación en Chiapas, mediante procedimiento abreviado, obtuvo de un juez de control sentencia condenatoria contra Ángel G., Hugo D., Hugo M. y Alberto L. por el delito de portación de arma de fuego sin licencia de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El fiscal federal inició la carpeta de investigación luego de que elementos de la Policía Federal Ministerial los detuvieran en el tramo carretero Tonalá-Pijijiapan, cuando se transportaban en un vehículo en el que, al hacer la revisión correspondiente, se les aseguró un arma corta abastecida con un cargador con 14 cartuchos útiles calibre 22 y un cargador abastecido con 11 cartuchos útiles del mismo calibre. También un arma corta calibre 9x19 abastecida con un cargador con 15 cartuchos útiles calibre 9 milímetros y un arma larga calibre 22 con mira telescópica abastecida con un cargador con 25 cartuchos útiles del mismo calibre sin contar con el permiso correspondiente, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Al continuar con el proceso, el Ministerio Público Federal tuvo datos de pruebas suficientes, por lo que la defensa de los imputados propuso la terminación anticipada del proceso, llevándose a cabo un procedimiento abreviado en el que se les condenó a 3 años, 4 meses de prisión y una multa de 110 días, equivalente a 10.584 pesos con 2 centavos cada uno. Y bien, y con más información, platicaros brevemente de un fuerte accidente que se registró el mediodía de hoy en la carretera que comunica a Tapachula con Puerto Madero. Lamentablemente, pues hay noticias no tan favorables y, por supuesto, en redes sociales del Diario de Chiapas puede tener más detalles. Esto lo reportamos en su momento con oportunidad, obviamente, con nuestro equipo de corresponsales y reporteros allá en la ciudad de Tapachula. Nacional. Y vamos a la información nacional. Ya está listo en el centro del país este día 1 de noviembre nuestro amigo corresponsal Luis Carlos Silva, que tiene información también importante. Y Luis, ¿cómo estamos? Te escuchamos, adelante por favor. Con el gusto de saludarte, Efraín, amigos del auditorio, gracias y muy buenas noches. Pues en el Día de Muertos, el Baester Gordillo Morales, ex dirigente magisterial y también una de las mujeres más emblemáticas, por cierto, chiapaneca, arremetió fuerte en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien criticó debido a que el mandatario mexicano
pues culpa a varias personas de lo que está ocurriendo en el país en temas de seguridad, en temas también de logros de su gobierno, y advierte que el culpar a los conservadores de los fracasos que ha tenido su administración es una irresponsabilidad. A través de las redes sociales, en su cuenta de Twitter, el doctor Gordillo de Frena Auditorio aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe ponerse a trabajar en los temas sensibles que tiene la República Mexicana, como son la inseguridad, el tema del control de la inflación y también la generación de empleos y provocar también una estabilidad macroeconómica en diferentes puntos de la República Mexicana. El presidente de la República advirtió, el Bester Gordillo se equivoca al hacer ese tipo de aseveraciones, culpando en diferentes momentos de la conferencia de prensa mañanera a un mayor número de funcionarios de su gobierno del fracaso que ha tenido en diferentes áreas, principalmente en el tema de la inseguridad pública y en otros tantos más, como puede ser la generación de empleos y la macroeconomía, la economía desafortunadamente que sigue colapsada. Finalmente, el Bester Gordillo invitó al presidente de la República, la maestra Bester Gordillo, lo invita a que reconsidere su posicionamiento y que evite con ello el encono y sobre todo las descalificaciones al asegurar que existen responsables de antaño, que son los funcionarios del gobierno pasado y quienes sobre ellos se caería la responsabilidad de llevar las riendas de esta nación de más de 120 millones de mexicanos. Te mando un abrazo, Fren, y reporte, y que pases un excelente día. Gracias, igualmente, Silva. Luis Carlos Silva, un abrazo enorme hasta el centro del país. Pendientes mañana con información. Gracias. Hasta luego. Vamos a la información internacional. Internacional. Bien, y vamos a la información internacional que por supuesto ocurre allá del otro lado del mundo. Más de 150 personas, en su mayoría jóvenes veinteañeros que estaban de fiesta, escuche usted, murieron disfrazados durante los primeros festejos de Halloween organizados allá en Seúl, la capital de Corea del Sur, desde el comienzo de pandemia de COVID-19. El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol abrió el altar en memoria de los 154 personas muertas en una aglomeración durante una fiesta en Halloween, mientras las autoridades se enfrentaron a acusaciones de la falta de control policial que provocó este desastre. Después de que el presidente y su esposa dejaron flores blancas en el enorme altar construido en Seúl por las víctimas del desastre del sábado, el público comenzó a llegar en un memorial improvisado junto a una estación subterránea en el popular distrito de Itaewon, donde ocurrió esta tragedia. La gente se detuvo para orar y para dejar flores, gafas rotas, peluche mugriento, zapatillas manchadas, en fin, son algunos de los objetos recuperados tras esta letal estampida de Halloween ocurrida allá en Seúl el sábado por la noche y que ya es un doloroso recuerdo de la joven edad de todas las víctimas. Lamentable esto que ocurrió precisamente allá y bueno, resulta que Se sigue todavía investigando, así es cierta que fue todo lo que pasó, pero imagínense, 150 jóvenes muertos en una estampida en lo que debió haber sido una sola fiesta. Y bueno, esto ocurrió en un estrecho callejón. Varios testigos contaron que en ausencia de policía o personal que controlara la afluencia, los ahí congregados, desorientados, se fueron amontonando, dándose empujones y sin darse cuenta de que algunos habían caído y yacían en el suelo, una situación caótica en la que muchas personas se vieron atrapadas y pisoteados o aplastados, lamentablemente, hasta morir. Triste esta situación tan fuerte que ocurrió en lo que pudo haber sido una fiesta, 150 jóvenes muertos, la mayoría 20 años de edad en promedio. Bueno, y antes de despedirnos anoche, esta tarde, felicitaciones a parte del de Diario de Chiapas que está festejando cumpleaños el día de hoy. Ángeles Martínez, correctora de estilo, muchísimas felicidades, Ángeles, que se la pase muy bien. Un abrazo enorme de parte de todo el equipo, de toda la familia del Diario de Chiapas. Muchas felicidades. Daniel Santos, claro, uno de nuestros destacados columnistas de este periódico, de este medio de comunicación. Un abrazo a Daniel Crisanto, sabemos que él está más hasta San Cristóbal de las Casas. Un abrazo enorme, que se le haya pasado muy bien el día de hoy. Muchísimas felicidades. Y nuevamente a nuestra compañera y amiga Valeria Córdoba, subdirectora de Multimedia Tapachula. Un abrazo enorme y muchas, muchas felicidades.
Con esta información nos vamos. Gracias a usted por habernos acompañado del día de hoy. Lo esperamos mañana 2 de noviembre con información. Cuidado, por favor, muchos pequeñitos y pequeñitas están pidiendo calabacita, tía, en todo Chiapas. Hay que cuidarlos, hay que tomar precauciones para que sea un día con bonitos recuerdos. Nos vamos. Disfrute el resto de este 1 de noviembre, como debe ser y como usted ya sabe, de la mejor manera. Buenas tardes, soy Luz Adriana Hernández y lo invito a ver las noticias más destacadas. Ya está aquí el corte informativo. Protección Civil y Conagua anuncian alerta amarilla para Chiapas por la tormenta tropical Lisa. Se esperan lluvias muy fuertes en el territorio estatal. Piden a la población extremar precauciones. Familias visitan las tumbas de sus seres queridos en Tuxtla Gutiérrez. Un operativo de vigilancia se encuentra resguardando el panteón municipal para salvaguardar la seguridad de los asistentes. Lo mismo ocurre en el resto de los municipios del estado. La Oficina de Defensa del Consumidor pide a la población identificar los preciadores instalados en los comercios que circundan los panteones para verificar los precios permitidos y no pagar de más por los productos. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que si le comprueban que tiene nexos con el crimen organizado, está dispuesto a renunciar. La policía de Brasil dispersa a los manifestantes que bloqueaban en protesta por la derrota del ultraderechista Jair Bolsonaro. Efraín Valverde y Leonel López de los Pumas son las primeras bajas del equipo rumbo al torneo Clausura 2023. En redes, un aparatoso accidente sobre el tramo Tapachula-Puerto Madero deja como saldo a 3 personas lesionadas y el vehículo de servicio público en el que viajaban destrozado. Esto ha sido todo por hoy. Continúe con la programación de Diario de Chiapas y por supuesto no olvide adquirir su diario impreso.